Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Me atrevo a decir que casi todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, nos hemos preguntado quiénes somos. El licenciado en comunicación social que nos visita hoy es el autor de este libro. El título es una pregunta. Diría que es un ensayo destinado no solo a responderla. Es un recorrido autobiográfico reflexivo que expresa lo que este hombre es, aunque él necesite preguntárselo. Hugo Machiavelli, bienvenido. Hola, Juan Carlos, gracias, muchas gracias. Te hemos visto más ocupado que de costumbre en estos últimos meses, por lo que corresponde agradecerte muy especialmente que estés aquí con nosotros. Un placer para mí compartir este espacio. Y sí, es cierto, porque desde que salió el libro hace un par de meses, bueno, he estado en muchos lugares, medios radiales, televisivos, gráficos y la verdad que, bueno, contento porque te diría que no esperaba tanta difusión, incluso te puedo dar, digamos, un dato que va a ocurrir el próximo mes cuando en el Senado de la Nación me entreguen un reconocimiento por el interés que ha resultado el libro en ese contexto. Así que la verdad creo que la Argentina en este caso tiene una asignatura pendiente con el tema de la identidad. Y en este trabajo, vos lo definiste como un ensayo, también es un ensayo, es un libro de investigación periodística y es algo testimonial porque me incluye en el contexto de un montón de historias que bucean sobre tema pendiente que tiene, como decíamos, nuestro país y que, por un lado, fíjate, todas las aristas, ¿no? La falta de un mecanismo de adopción rápido, tempranamente, que pueda impedir que los chicos se críen solos y abandonados en hogares de tránsito, con padres que quieren abrazarlos y, bueno, no pudiendo hacerlo porque no hay un Estado que ayude, que haga más sencillo ese abrazo partido. Por otro lado, a la sombra del Estado, las mafias organizadas que terminan lucrando, terminan haciendo adopciones, entre comillas, ilegales. Adopción ilegal es una contradicción, pero lo digo a propósito, ¿no? En el sentido de matrimonios que buscan desesperadamente y caen en las redes de mafias que trafican con los chicos a quienes se les suprime la identidad. Por otro lado, el abandono, porque hay un montón de casos que se repiten en los medios de padres, de madres que abortan incluso o que dan a luz en lugares insospechados y que dejan allí a sus criaturas. Y esto determina preguntarse o nos lleva a la pregunta si existe el amor paternal o maternal. Uno de los temas que yo trato ahí. Creo que sobre todo eso vamos a hablar. Sobre todo eso vamos a hablar, ok. Debo decirte que la lectura del libro me produjo empatía, no solamente con vos, en las distintas edades en las que te haces presente, sino con aquellos otros que comparten existencias semejantes a la tuya. Contanos cuándo sentiste la necesidad o que necesitabas escribir este libro. Mira, en la medida que fui desarrollando mi carrera periodística, ya te diría que bien a comienzos de los 90, o sea que hace más de 25 años,
y cuando después se me revela mi situación de adoptado, irregular, me piden las organizaciones que lo mencionen, no ilegal, otros me piden que diga que nada, que fui, qué sé yo, criado por padres sustitutos. Yo siento que soy un adoptado y un agradecido a Hugo y a María, que fueron quienes me criaron. Y en la medida, como te decía, que se me reveló eso y que eso explicó todo lo que, o gran parte de lo que yo había vivido en mi existencia, buscando desesperadamente ser papá, siendo periodista o contando, acercándome a las historias de un montón de gente, investigando este propio tema sin saber mi condición, dedicándome al periodismo de investigación, supe que en algún momento iba a tener que explicarlo o en todo caso explicármelo o indagar también en mi propia historia. Huía a esa idea porque cuando uno se forma en la universidad, una de las cosas que aprende es que el objeto de estudio está lejos de uno. Nunca uno es el objeto de estudio, el objeto de la comunicación cuando se trata de nuestro trabajo periodístico. Es decir, siempre escribimos las historias de los otros, no la nuestra. Más es verdad. Claro, y en este caso, no solo por pudor, reitero, sino porque casi es un mecanismo necesario para que el periodismo sea creíble y que pueda dar cuenta de alguien que comunica, en todo caso, sin su participación, no de manera autobiográfica. Pero bueno, acá coincidió que con la editorial Urano justamente conversamos sobre el recorte que yo hacía en otras historias que me parecían representativas de problemáticas, como te hablaba, tráfico de chicos, adopciones, temas vinculados con la identidad de género, preguntas que nos hacemos respecto de la identidad más profundamente y que no tienen necesariamente que ver con los adoptados, que sí con nuestra esencia de saber quiénes somos, para qué estamos, un montón de otras cuestiones que también me incluyen en este caso porque soy parte de ese mar de historias de entre 3 y 5 millones de argentinos que nos preguntamos dónde está nuestro origen biológico. Diría que el primer encuentro entre una persona, padre, madre y su hijo, queda grabado en la memoria del progenitor. Sé poco sobre el registro que se imprime en el recién nacido. ¿Considerás que se trata de un encuentro fundante? Sí, claramente es un encuentro fundante. Hay países hoy en donde el momento de la creación es un momento previsto y trabajado, no es un momento azaroso, como pasa más bien en nuestros países, de encuentros que obviamente son encuentros de amor e intensos, donde se crea una vida, pero hay lugares donde prevén eso, incluso para una determinada edad, en donde se supone que uno está mejor preparado para ser padre y produce en ese acto de amor no solo la energía fundante, sino un montón de otras cosas ya analizadas. Y que eso se imprime, es decir, eso forma parte de la ciencia que estudia la genética humana y el origen de la vida. Y yo creo que ahí hay una impresión fuerte que va a marcar esa vida y que la va a predeterminar en un sentido, no en todos. En mi caso, claramente, falta eso. Hay un eslabón en mi cadena, digamos, existencial que está faltando y que obviamente recomiendo que lean el libro para entender hasta dónde yo llegué en la búsqueda, que también ayudará a un montón de gente que me escribe todos los días y pido perdón por no responder rápido, pero a todos les voy a terminar respondiendo y me pongo también como alguien, como un canal de ayuda. He sido citado por Claudio Brus, que está haciendo todo un trabajo allí en el Ministerio de Justicia con la Secretaría de Derechos Humanos para poder ayudar a toda esta gente que buscamos nuestro origen, pero hay algo fundante ahí sin ninguna duda. Pero después nos metemos en lo que pasa después de ese momento, si querés. Pero reitero, creo que hay algo ahí, hay una huella y una marca que en mi caso no la conozco, pero que está. Los antropólogos que pasaron por este estudio hablaron de las distintas formas de parentesco y de los cambios que están operándose en esas formas. Un niño o niña que fue adoptado y lo sabe, ¿tiene ventajas respecto de otro que lo desconoce porque se lo ocultaron? Absolutamente. Absolutamente. Lo digo 3 veces, absolutamente.
La verdad es la que ilumina, y cuanto antes se la conozca mejor, porque lo he repetido y creo que ahí sí hay algo de misión o de vocación de servicio en escribir estas páginas. Evitar negarle o ocultarle a alguien su verdadero origen. Cuando vos le ocultás a alguien, aún bajo la idea de protegerlo, porque yo creo que en mi caso, no decírmelo los protegió a ellos por razones culturales, de tabú. En ese momento las mujeres usaban almohadones para suponer o simular embarazo, ¿no? Pero también para protegerme a mí, porque el adoptado, tal vez en el colegio, el bullying no es de ahora, era un señalado, ¿no? No sé si un paria, pero eras un adoptado, ¿eh? Eras un distinto. Y eso, tal vez mis padres lo hicieron para protegerme. Pero aún así, la verdad, temprana es lo mejor. Porque te digo lo que, esto lo hablo, sí, en primera persona, porque es lo que yo viví. No necesariamente es lo que viven todos, pero habiendo estudiado el caso, creo que la mayoría, buscamos algo, corremos de un lugar a otro sin saber por qué estamos corriendo. Como si algo o alguien nos corriese por un lado, como si un fantasma nos corriese por detrás, y por otro lado, buscando desesperadamente algo que no sabemos qué es. Por momentos nos corren, y por momentos corremos, a veces coinciden las dos cosas, y no sabemos qué es. ¿Y eso qué es? Si vos lo sabés tempranamente, por lo menos, por esto estoy corriendo. Después la corrida será más o menos tempranamente. Yo cuento en el libro, la investigación, mirá que, digamos, en más de 25 años de trabajo periodístico uno ha hecho muchísimas investigaciones, que es mi especialidad dentro del periodismo. Sin embargo, la investigación más difícil es sobre mi propia historia. La más difícil. Y entonces te digo una vez más, hay que decirle a la persona, y eso es muy sanador de entrada. Evitan heridas abiertas por mucho tiempo. Cuando la imagen que devolvió aquel espejo despertó tu curiosidad, sí, ya tenías un esquema corporal, incorporado. Sí. Comparaste rasgos físicos y escribiste sobre las diferencias. Pero, ¿y las semejanzas? ¿En qué te pareces a tus padres adoptivos? Hugo, me dijiste, y... Hugo. Ayuda. Y Mari. Y Mari. Con mi mujer, yo soy Hugo y mi mujer es Mari. Así que Hugo, Mari. En muchos gestos a mi padre, en muchos comportamientos que veo que hoy se me repiten con mi hijo, por ejemplo. Mira, sin más, un detalle de creo que el domingo. Sí, el domingo. Mi papá se levantaba cantando a la mañana generalmente, y como le gustaban mucho los pajaritos y tenía pajaritos, arrancaba para el fondo a encontrarse con sus pajaritos y siempre arrancaba y hacía era ruidoso al levantarse, ¿no? Abría una cosa, la puerta, y hablaba tempranamente. Bueno, yo soy igual. Eso creo que lo copié de él. Es decir, que la epigenética, que de algún modo estudia la genética cultural que vamos incorporando y que va modificando nuestros propios genes, y sobre eso estudia esa disciplina, creo que es así. Mi padre, hay una que tengo más cada tanto, que me apasea, ¿no? Yo cuando me pongo por un... Yo lo hago, pero por el cigarrillo. Bueno, pero no te diría que lo tengo adoptado, pero cada tanto si lo hago me doy cuenta que también es una marca, una huella que él me dejó. Y muchos comportamientos de mi padre. Yo siempre lo digo y no es una cuestión de falsa modestia, pero mi padre tiene una bondad que yo para mí nunca alcanzaré. Era una persona más buena que yo. Era buena naturalmente porque además era con mi madre, era así permanentemente. Era alguien que le estaba encima a ella, con un amor hacia ella muy fuerte, luego conmigo. Y era una persona bondadosa, tenía ese don natural. Yo, tal vez por mi propio oficio, por ahora soy más desconfiado, tiendo a pararme como más firme y no te regalo nada. Pero alguna cosa seguramente tengo de él, pero sí un montón, propiamente, por ahí no desde lo físico, porque la verdad que somos distintos. Ellos eran, yo no soy tan alto, pero mío alrededor de un 80, mis padres eran bastante más bajos. Las características, por ahí la cara un poco más a mi mamá, si querés. Mi papá era una cara más alargada, con una nariz
un rostro similar al de San, al que conocemos de San Martín, ¿no? Por eso lo del espejo que vos decías, que en ese momento la nariz me llamó la atención porque era como muy distinta a la de ellos, y alguna forma de la cara, etcétera. Entonces eso me hizo preguntarles por qué yo era distinto, ¿no? Y esa mirada que me devolvieron en silencio, pero que significó una respuesta para mí, ¿no? Entrando en la adolescencia, saliste de tu casa sin permiso y sin aviso. Me quedé pensando cómo hizo aquel hijo pródigo para romper las barreras de la perfección. ¿Tenés alguna hipótesis? Además, te colocaste en una situación de riesgo, ¿no? Sí. Bueno, esto que te decía al principio. Yo tuve como varias etapas en mi vida. Es interesante la pregunta. Tuve una etapa, y está bien lo del hijo pródigo, nunca lo había pensado, y es una parábola de la Biblia que me gusta mucho. Yo de chico quería ser un poco influenciado por el entorno. Ellos querían que yo fuese el mejor. Me mandaban a inglés, me mandaban a música, me mandaban, bailaba folclore, me mandaban a hacer todos los deportes que pudiese hacer, no sé, a pintura, todo. Y siempre, además, me peinaban de un modo elegante, de chiquito, y siempre salía a ir a su trofeo. Y a todos le decían, Huguito, Huguito. Y yo, eso me gustaba, por un lado, porque a todos nos gusta, aun cuando somos chicos, que nos ensalcen o nos gratifiquen. Nos gusta gustar. Nos gusta gustar, pero por otro lado, también me generaba cierta incomodidad. Aún así, recuerdo unos tíos, primos de mi mamá, en realidad, que vivían en Mercedes. Él era juez y ella, su hermana, era directora de un colegio, que me regalaron un libro de moral y cívica. Lo recuerdo como si estuviera viendo la tapa. Tapa dura, y había un nene con un guardapolvo que le llegaba hasta la mitad de la rodilla, muy peinadito hacia atrás. Y yo todas las noches me acostaba leyendo eso. Cómo ser mejor persona. Decía, cómo comportarse en tal lugar, cómo comportarse. Y yo quería hacer eso. O sea, de chiquito, tenía hasta la primaria, casi hasta fin de la primaria. Porque ya en la primaria algunas cosas de travieso propias de... Y quería ser ese, ¿no? Pero luego se ve que no me alcanzó. Es decir, había algo ahí adentro que yo creo que todavía está y que todos tenemos, que es la curiosidad por saber qué hacemos y para qué estamos, qué significa esto de la vida, ¿no? Eso está en todos, pero en mi caso tal vez un poco más exacerbado por un signo de interrogación profundamente arraigado en mi ser. Y eso me llevó a pequeñas escapadas, ¿no? Primero, en cuestión de identidad, porque también en un momento de la secundaria, en un colegio muy importante, el Pío XII, estaba primero y segundo año, como en el cuadrito ahí de los 5 mejores alumnos, y tercer año me fui a Brasil con un amigo, como cuento en el libro, no me importó más el colegio. Meses antes me empecé a pintar un poco el pelo, ya se usaba en el comienzo de los 80 estos peinados raros de los que hablaba Charly García. Fue una rebelión. Fue como una rebelión, típica también del adolescente, pero me parece que en mi caso un poco más exacerbada, llamando la atención, buscando el aval exterior o buscándome interiormente y también buscando cierto aval exterior. Y a riesgo de mi vida, es decir, jugué un poco de algún modo a la ruleta rusa también, ¿no? Porque tal vez esas dudas, esa incertidumbre me generaron, no sé, algún dolor por allí en lo profundo, digamos, ¿no? Que es una cuestión que permanece en uno a lo largo del tiempo y que uno va como resiliente que es, la va transformando en energía generadora de un montón de otras cosas. Cuando la doctora Tarducci nos visitó, sí, explicó el punto de vista de la feminista sobre la maternidad. Al finalizar la entrevista, se indicó a la educación sexual como uno de los factores capaces de evitar embarazos no deseados. ¿Cuáles son para vos esos factores? Yo creo que la educación sexual es un tema todavía en construcción en la Argentina. Cuando uno viaja por el norte argentino, recuerdo hace poquito, incluso para el libro, llegué a un lugar en donde era casi una salita, y uno entraba y tenía al costado una caja que decía agarre uno, es gratis, y eran preservativos, ¿no? Informate, qué sé yo. Y me encontré con ese capítulo, Buscadores de Panzas, las mujeres que van detectando a menores que quedan embarazadas. Detecté historias, hablando con médicos, que me decían que no sabían que había que cuidarse para evitar un embarazo. Eso pasa en la Argentina de hoy. Ahora, ese es un extremo,
cuando falta la educación sexual y se quiere, no sé, usar el perejil como anticonceptivo o como abortivo. Pero hay otra que tiene que ver con la nuestra, con la de la clase más de la metrópolis argentina, en donde también me parece que se carece de qué significa traer un hijo a esta tierra, qué significa, ¿no? ¿Qué estamos trayendo cuando traemos un hijo? Y yo creo, y yo lo expliqué en el libro, en el momento en donde yo desesperadamente buscaba ser papá, también confluían en mí un montón de otras cosas, ¿no? Yo pongo por ahí, yo no tenía nada y quería tener un hijo, ¿no? Es decir, no sé si es tan, lo pongo en un extremo para que se entienda, ¿no? A veces ser papá, en mi caso desesperadamente, porque yo buscaba un hilo de sangre, digamos, buscaba algo que fuese mío, más allá de mis padres que me criaron, que eran míos también, o éramos todos una familia. Más allá de eso, ahí había otro tema. Yo creo que, no sé si respondo bien a tu pregunta, pero la educación sexual es una gran materia ausente en la Argentina en general, en distintos niveles. Creo que tu actitud de rescate de los amigos que no lograban salir de la droga fue más que solidaridad. Lo asocio, y vos me dirás si es forzado, con tu rechazo al abandono condenatorio y la búsqueda del abandono que salva. Uh-huh. Sí, hay toda una mezcla. Porque creo que hay en vos una búsqueda de ese abandono que salva, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno tiene ese eslabón que falta, tal vez, pero no necesariamente está solamente en uno, tal vez en otros casos también, está la idea de ¿para qué?, digamos. O sea, por ejemplo, yo me pregunto, ¿por qué me abandonan? O sea, es la única respuesta que yo espero encontrar algún día en definitiva, ¿no? ¿Por qué? Pero no como una, como un acto de juzgamiento, sino para analizarlo, ¿no? Porque uno de los datos que tengo era alguien muy joven que no estaba en condiciones de criarme. Y la verdad que pensaba cuando venía para acá que yo podía, o sea, podría haber sido una persona, es que me crucé con alguien que estaba con bolsas en una esquina aquí muy cerca y con una barba muy larga, y dije, yo podía haber sido ese tranquilamente. Si yo no fui ese, tuvo que ver mucho con mis padres que me criaron, con lo cual mis padres me salvaron la vida. Por eso yo me resisto a juzgar, aun cuando ellos me negaron saber quién era de entrada, me resisto a juzgarlos. Pero cuando vos no terminás de saber por qué te abandonaron, en definitiva esa pregunta va atada a otra, ¿no? Entonces, si me abandonaron, pero no sé por qué, hay un sentido que es que yo esté acá. Es decir, hubo un matrimonio que se jugó y me adoptó, pero más hay una existencia, hay un Dios que me acogió, que me mantuvo vivo, ¿no? Hugo, y si, para terminarte esta idea, sí, ¿no? Y si me mantuvo vivo, tiene que haber una razón para mi vida, tiene que haber algo en lo que yo destine mi ser, mi existencia tiene que tener sentido. Y ahí lo encontré no solo en mi familia, sino en el periodismo, en la solidaridad, en contar la historia de los más débiles, en ayudar en ese momento a adictos en mucho riesgo, etc. Te interrumpí porque lo que manifestabas me llega sobremanera y me das pie para preguntarte, si te encontraras con tus progenitores o con uno de ellos, ¿qué sería lo primero que le preguntarías en primer término? Eso que te dije, ¿por qué? Contame la historia, contame la historia, contame cómo fue, contame dónde fui gestado. ¿Y por qué me dejaste en el hospital? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Eso, por eso es importante no ocultar esto. Porque de ese modo hay una respuesta que no es un gran signo de interrogación. Después habrá que, uno tendrá que responderse otras, pero inicialmente hay algo que está saldado. Mira, yo te voy a entregar ahora, o te tuve que entregar porque no tenía ni para comer yo, o porque quería hacer mi vida. Hay una idea por ahí que tiene que ver con alguien que posiblemente sea del mundo artístico o algo así, y que entonces no quería tener un hijo. Bueno, también hay una razón. Es decir, ¿cuál fue la razón?
Esa es la pregunta. En función de lo que fue y de lo que es tu existencia, ¿qué le contás a tus hijos o qué le gustaría, o qué te gustaría contarle? Yo he hablado bastante con ellos, son grandes ya. Por suerte Dios me ha bendecido con tres maravillosos hijos. Primero con mi compañera María Isabel, hace muchos años que estamos juntos. Y después con Estefanía Lourdes, con Priscila Sol y con Brandon. Estos tres Machiavelli que son mi corazón. Y con cada uno he hablado en distintas etapas de la vida. Todos les llevo 20 y pico de años. Los tuve todos durante mi década de mis 20 años. Con lo cual he tenido mucha cercanía y he compartido muchas cosas con ellos. Fuiste un padre muy joven. Fui un padre joven, por estas mismas razones de las que hablábamos. Pero claramente a ellos también les debo esta respuesta, ¿no? En definitiva, a ellos también les falta un eslabón de la cadena. Tal vez ellos tienen otra cadena, la propia, y la tienen completa, pero hay un antecedente ahí que falta, ¿no? Y me gustaría que lo conozcan. Conocer la verdad siempre nos libera. Ese es un versículo bíblico también. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Jesús lo manifiesta a propósito justamente, ¿no?, de lo que significa algo interior. Y este libro habla mucho de nuestro interior, ¿no? Y por eso creo que en este caso ese es el mensaje más lindo. Y después que vean que la vida tiene, además, no solo sentido para ser feliz, sino tiene sentido para ayudar a otros. La vida cobra sentido cuando uno es útil. Viste, gastar la vida por los otros es para mí el privilegio mayor, en la medida en que se pueda. La sexualidad es un capítulo de la identidad que sacude estructuras profundas. Defender la elección sexual parece una lucha menos cruel que en otras épocas. ¿Considerás que mantiene ribetes de lucha? Pero ¿me lo contestás, por favor, después del corte? ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte te preguntaba, Hugo, si considerabas que defender la elección sexual mantiene ribetes de lucha. Sí, claro. Yo creo que ahí también hay un tema de la identidad claramente. Todavía me parece que falta mucho a nivel cultural, así como hubo un avance en lo cultural respecto al tema adopción. Ya las mujeres, a ninguna mujer se le ocurriría usar un almohadón para simular un embarazo, para que después no aparezca un chico y ocultar que era adoptado. Yo creo que hoy tampoco tenemos la mirada sobre la identidad de género que se tenía hace algunos años. Aún así creo que hay muchas cosas que faltan responder. Pero sin embargo, las libertades individuales creo que son una conquista por un lado y una lucha
para quienes sufren cuando no logran esa libertad. Y en definitiva la vida es eso también, es libertad. Y yo creo que en la medida que somos más libres, mejor podemos hacer también a otros. Yo creo mucho en la vida ligada a la comunidad, es decir, uno en relación con los otros, ¿no? Y me parece que cuando alguien está, conocí a muchos, a muchas personas que vivieron atadas, algunos casos de no hace tanto tiempo, por el qué dirán. Y vivir conforme a lo que otros te dicen que tenés que vivir es realmente una atadura difícil. Bueno, creo que estamos viviendo momentos en los que estamos saliendo del qué dirán, ¿no? Y de los mandatos sociales. Exactamente. Me parece que ahí tenemos que procurar la libertad. Más allá de los principios que cada uno tiene que tener y que hay que respetar, creo que el juzgar al otro no ayuda. Y en este caso, la persona tiene que sentirse libre para poder salir de sí misma. Y me parece que en eso hay que buscar las herramientas necesarias para hacerlo. Otra lucha de la identidad que te interesa es la de Loana Berkins o Lohana Berkins. Mm. ¿El costo de la represión autoimpuesta puede ser mayor al de la represión social? Sí, tal vez sí. Comparable a la autocensura periodística, por ejemplo, ¿no? Que es la peor de todas, porque yo creo que uno tiene una lucha contra sí mismo. Y después, cuando uno es capaz de conquistarse a sí mismo, muchas veces necesitamos contarle a los otros lo que nos pasa solo para que el otro nos diga tenés razón. Ya cuando nos dice tenés razón, libera. Nos libera. Y esa conquista por la inseguridad que todos padecemos de algún modo en una sociedad muy acelerada, caótica, hiperinformada, conflictiva, con ideologías en crisis, con dirigentes que por momentos eran ejemplo y se transforman en lo peor, nos pone a nosotros en confusión y pone en confusión nuestros principios, nuestros dilemas, nuestro interior. Y creo que la primera conquista que tenemos que hacer es sobre nosotros mismos. Es un trabajo que yo intento también pensar y compartir, porque, y lo he hecho mucho con mis hijos también, ¿no? Porque es muy fácil cuando uno es sensible ser manipulado por los demás. Y los manipuladores o los psicópatas detectan, y cierta sociedad que también lo es, detecta justamente eso y, bueno, ejercita el bullying o el apremio de alguien que no logra dominarse o tomar una decisión que corresponde. El nombre es un punto de partida de la identidad. Sea más o menos racional, no me parece que nombrar sea una situación menor. Pienso en un recién nacido que es entregado inmediatamente. ¿Hay tiempo para nombrar o para ser nombrado por sus progenitores? Y en caso de ser renombrado, ¿hay una sobreimpresión? Es una buena pregunta. El nombre hace a la identidad, claramente. Yo creo que todo tiene que conocerse. Esto pasa mucho con también los casos de lesa humanidad, que tenían un nombre y luego le fue cambiado, ¿no? Otra vez estamos en la situación de la verdad. Otra vez estamos en la situación de la verdad. Ocultar, reitero, ocultar es lo... Si hay algo bueno de esta sociedad de la hiperinformación y de la tecnología, de la robótica, es que la tendencia es a una sociedad cada vez más transparente, hipotéticamente más transparente. Digo, pienso en que, incluso lo llevo a lo cotidiano, países que pueden seguir por internet qué hace el gobierno con sus impuestos, ¿no? Puede seguir la ruta del dinero, ¿no? Pienso en las cámaras de seguridad que ya invaden todo tipo de espacios y que el círculo de la intimidad se reduce cada vez a algo menor. Esto implica que la moral se pone en juego una vez más. Y de algún modo yo creo que la verdad tiene que ayudarnos a saber todo. Cuanto más, o sea, no saber es medieval y es oscurantista. Y no saber no tiene ninguna explicación más que el empoderamiento a algún sector que niega la verdad al otro. Decís que los adoptados saben que el miedo paraliza. Te miro, te escucho aquí y en tu trabajo periodístico y te asocio con la movilidad. Veo un hombre que circula y que no casualmente hace investigación periodística. ¿Estoy viendo mal? No, estás viendo bien. Estás viendo lo que se ve. ¿Cómo es eso? Claro. Nosotros somos actantes.
somos seres que vamos viviendo y actuando en cada ámbito. Entonces yo soy una persona muy competitiva en mi ámbito y cuando me toca estar, como en este caso, o haciendo una nota, trato de desenvolverme con toda mi expresión corporal, desde el punto de vista de la voz, desde todo lo gestual, y lo mismo hago en mi transitar profesional. Ese Hugo Machiavelli que se ve, efectivamente cumple con esos requisitos coherentes, ¿no? Y después hay otros Hugos Machiavelli. Casi todos igual tienen movilidad y acción. Soy una persona de expresarme bastante. Creo mucho en eso. Y tal vez eso sea, y digo, cuando dije actante, no lo decía en el sentido de que lo decía en el sentido en que en cada lugar se juega un rol, ¿no? Pero sí tal vez sea como la contracara de aquel que tuvo que luchar para ser, ¿no? Es decir, el libro dice quién soy, ¿no? Es casi, más que una pregunta, es una respuesta, ¿no? Y en todo caso es una afirmación. Y esa afirmación tuvo un trabajo por hacer que me llevan hasta este lugar. Y tengo mucho más por hacer y espero aprovechar todo aquello que me falta y que me faltó en el comienzo de mi existencia para dar lo mejor de mí. ¿Encontraste en el libro la respuesta que buscabas? No totalmente. Estoy en ese camino. Ese camino me va a llevar el resto de mi vida. Claramente encontré en esta etapa de mi mediana edad, encontré un significado nuevo. Más allá de todo lo que hasta acá había hecho en materia profesional, incluso como padre de familia, en todas las áreas en donde uno pueda decir estos son mis frutos, ¿no? Y vuelvo a la Biblia, por sus frutos conoceréis al árbol, ¿no? Estoy muy orgulloso de eso. No porque me lo haya ganado necesariamente, sino porque la verdad que soy un bendecido, soy un agradecido, porque podía haber sido abandonado y nada más, podía haber quedado ahí, pero fui recogido, fui amado, fui protegido, fui criado, y de ahí salió un proyecto interesante, ¿no? O en todo caso, un promedio interesante que está buscando terminar de encontrar su verdad. ¿Y te liberó de alguna manera de esta carga? Claro. Sí. Hay una etapa más, ¿sabes? Hay algo de nuevo en el orden de lo inconsciente que está funcionando ahí, en el orden del cuerpo, de lo cual mi consciente es capaz de descifrar cada tanto. Cada tanto y cuando paro, como me gusta a mí reflexionar, ahí me doy cuenta. Digo, mira, todo lo logrado, ¿no? Todo lo descubierto. Pero en el transitar mi cuerpo se va manifestando con cosas que son mejores. Es decir, esta versión es mucho mejor a la anterior y es mucho mejor a la anterior de haber escrito este libro. Por eso incluso aprovecho y menciono a Anabel Jurado, quien fue la editora de Urano, porque también de ella fue esta cuestión de pensar en un libro sobre esto, y yo me resistía a incluirme, ¿no? Y ella me decía, no, interesa tu historia. Y la verdad que hay una mejor versión de mí en esto, o en esta obra, o en esta escritura, que tiene que ver con expresarnos, con expresar. Yo creo que interesa para vos y para, como dije al inicio, todos aquellos otros que tuvieron una existencia similar o semejante, ¿no? Creo que en esto puede ser tomado a modo de ejemplo, ¿no? Uh-huh. Esta expresión tuya que no deja de retumbarme, que decir la verdad es importante, desde ya siempre lo es, pero que además libera y que te permite transitar o circular por esta vida de otra forma, ¿no? Sí. Hay una tendencia en nuestra sociedad a ocultar y a engañar. Todos la tenemos. Casi como esa manzana que se codicia una vez que se sabe que es pecado, digamos, ¿no? Hay como un sabor en lo prohibido, extraño, pero del cual nuestra sociedad se ha alimentado y mucho. Ocultemos, ¿no? Digamos. Y después está la otra que quiere explicar esta versión y es, no, lo que pasa es que queda mal decirle a alguien lo que vos pensás. No, no me refiero a eso, no me refiero a los modos. Me refiero a la transparencia, me refiero a
a no omitir, me refiero al diálogo. Muchas veces nos cuesta transitar en la verdad porque nos cuesta enfrentarnos a nuestro propio espejo. Y nos pasa con nosotros, y nos pasa con nuestros hijos, y nos pasa con nuestros padres. Cuando mis padres me dijeron a mí que era adoptado, yo inmediatamente debería haberles preguntado, ¿y cómo fue? Contame los detalles. Y no lo pude hacer. Porque hoy miedo, tenemos que vencer. Te corregí porque yo creo que no fue que no lo hiciste, no pude. Pero digo, esas trabas que están ahí, que son tan culturales, que nos atan, forman parte de nosotros y creo que no nos liberamos muchas veces hasta los últimos momentos de nuestra vida. Donde en la película me parece Perfume de Mujer, ¿no? Donde está el encuentro familiar, esa escena maravillosa, no sé si la recordás, sí, con Al Pacino, sí, sí. Donde se dicen de todo con los hermanos en esa mesa. Esa es no solo es una escena monumental del cine, sino que devela un montón de cosas que pasan en las familias. Nos miramos, nos sonreímos y no nos decimos. Los padres no hablan con los hijos no hablan con los padres. Y pasa la vida y se pierden momentos muy lindos por miedo. Y yo creo que los miedos son los que te paralizan a vivir con la verdad. Y creo que no ayudan a ser más libre. Y en definitiva, si no sos libre, sos un esclavo. Hugo, hay palabras claves dichas y escritas por vos. En el libro hay algunas que se reiteran y yo me las anoté porque me resulta difícil recordarlas. Desterrarse, reinventarse, devolución, abandono. Hacia el final vinculás tres de ellas: identidad, confianza, legitimación. Me parece que hay allí una fórmula interesante. ¿La hay? Sí, sí, sí. Tenemos que aceptarnos, tenemos que legitimarnos, tenemos que querernos, tenemos que aprender a valorarnos, tenemos que ser menos crueles con nosotros mismos, tenemos que poder entender que las cosas no son en esa foto que vemos todo el tiempo de nosotros, que ese es un recorte muy arbitrario. Y cuando digo legitimarnos, digo no esperar a que los otros lo hagan, sino nosotros mismos. Y trabajar para eso, reitero, está muy vinculado. Cuando digo desterrarse, tenemos que sacar aquello que nos daña, en definitiva. Eso no sirve. Revolver sobre aquello que hemos hecho mal no tiene ningún sentido. Y en la medida que podemos ser más solventes desde lo emocional, podemos estar más libres también para poder crear, para poder dar lo mejor de nosotros. Creo que hay un gran obstáculo en muchísima gente que no es capaz de soñar y de poder vivir una vida conforme a sus propios deseos. Y que probablemente sean los más genuinos de todo. Y me remito por última vez a un versículo que para mí también fue importante, ¿no? Cuando tenía dudas. Dice, hay un versículo en la Biblia que dice, el querer y el hacer, si tenés fe, son también de Dios y aparecen como una posibilidad para que no dudemos, que marchemos, que podamos estar seguros de lo que hacemos. No hay nada peor que no hacer algo que uno pensó en hacer. Eso es el único proyecto, digamos, el único fracaso es el proyecto que no se hace. Y en ese sentido es cuando yo digo, a veces nos quedamos siempre con la manchita y no con, o con el vaso medio lleno y no con lo que hemos logrado hasta acá. Y me parece que el libro también intenta remarcar eso del ejercicio de la libertad. Sos un hombre muy creyente y de fe, ¿verdad? Uh-huh. Sí, claro. Sí, pese a mi racionalidad, como te decía, que atenta contra ella, pero mi fe está intacta. Cuando uno percibe todo lo que hay alrededor, y también cuando uno, y me ha pasado viendo a mis costados, ve que la gente pasa en dos momentos, cuando la gente se enferma o cuando el avión, digamos, se sacude más de lo normal, ¿no? La gente se acuerda de Dios, pero más allá de eso, más allá del chiste, yo creo que es lindo pensarse como un punto también en el universo. Y a veces, como contraparte de lo que dije anteriormente, pensamos que somos nosotros los creadores del universo. Y nos ubica mejor también, me parece, y nos da un sentido de gratitud a la existencia, a Dios o a quien queramos creer, que en mi caso es favorable en todo sentido.
Quiero cerrar esta charla, más que entrevista, con dos pedidos. Que nos permitas volver a entrevistarte cuando alcances una nueva conquista y que amplíes una afirmación que te pertenece. La identidad es un derecho, pero también es una conquista. Exactamente. Bueno, sí, gracias por la invitación y comprometido a estar cuando ya estoy empezando a poquito a trabajar en una segunda etapa de este libro, que tendrá muchas más novedades y trabajará el tema de la identidad una vez más con cosas reveladoras. Así que con mucho gusto estaré aquí para contarles. Hugo, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy cómodo, Juan Carlos. Gracias. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida.